colección de oro de Drácula que se llama Mi Peor Cita. En esta cita estuvimos Drácula y yo, así que no sé por qué se llama, porque ella dice que es la peor cita, pero a mí me encantó muchísimo. Yo sé que todas las versiones las solemos hacer aquí en YouTube. Perdón, en YouTube no, en Kick. O en cualquiera de mis plataformas. Aquí si quieres repetir, me encanta solamente darle clic a los de la celera, que eso que te llevarán directamente a todas mis redes sociales por las cuales me puedes seguir para estar atento cada vez que yo haga un directo. Sin más, vamos a darle playcito al video. Hey, no le hables así a mi chica, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me andan matando? ¿Qué? ¡No, por favor! ¡No me quiero ir! Esa puta cita tuvo de todo, duda. Aún me acuerdo. Oh, pinche cita, huevón. De verdad, estuvo god. Esa cita sí estuvo muy god, ¿eh? Raccoon. ¡Hola, YouTube! ¿Cómo están, YouTube? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más en el canal CH, que no es H, aún no. No, es broma. No va a ser H, no va a ser H. El día de hoy, como siempre, me acompaña a mí, maravilloso chat. Y bueno, señores, el día de hoy tenemos... Es la primera vez que saldré con una chica, mi cita con Karma VTuber. Así es, una Owosu Girl. La verdad, estoy bastante... ¡Karma! Pongan que Karma es God. Karma God. Pongan Karma God en el chat, así como de... ¿Ustedes qué creen? Yo soy muy buena para las citas, ¿eh? Yo un 10 de 10, amigo. Yo, Karma God, ¿verdad? ¡Ay, ejo, Karma God! ¡Ay, mi Karma God! God. Nerviosa, nunca he salido con una mujer. No sé qué le gustan a las mujeres. Pero bueno, y soy mujer, ¿saben? Y soy mujer. El problema es que soy como que tengo espíritu de vato, creo. Porque en mi vida pasada creo que fui vato, entonces no sé qué hacer, güey. Bueno, YouTube, en este momento estamos esperando a Karma, así que ustedes verán esto editado. Pero si lo quieren ver algún día en directo, si quieren ver cosas parecidas, recuerden seguirme en twitch.tv, RaccoonBet. ¿Me escuchas bien? Hola, Raccoon. Hola, Karma. Sí, Karma, te escucho muy bien. Recito una poesía. Hola, hola, ¿qué tal, chat? ¿Cómo están? Muchísimo gusto. Dime cómo esta mujer. Vale. Yo sé que no te traje... Hoy me como esta mujer. Vale, ok, bueno, ya. Se fue a la mierda mi piropo, ¿no? Pero yo ahí tratando como de hacerle aún, dándole de emoción. Pero es que me dio mucha pena traértelas, la verdad. Porque se iban a opacar demasiado con la belleza que tú tienes. ¡Ojo! ¡Qué bonita! ¡Gracias! ¿Quién eres y qué hiciste con Karma? Es una trampa, ¿verdad? Soy yo, te lo juro. Es una trampa, simplemente... Déjame sacarle el chip al celular al menos. ¡Cállate, ¡ay, mujer! Perdón. Voy a hacerte tener una... Así traten a las mujeres. Así traten a su mujer. Denle un puto golpe en la cara cuando no se calla. Dice que ya cállate a la verga, te estoy hablando. Mentira, no lo hagan. No lo hagan, chicos. No sean como yo. Cita maravillosa. Vas a sentirte en el cielo, te lo prometo. Es muy cerca, huele rico. Hueles rico. Chicos, los chicos huelen rico. Hoy te voy a llevar en un recorrido en automóvil hacia nuestro famoso y elegante restaurante que he reservado solamente para nosotras. ¡Qué romántico! Me encanta, me encanta. Y un conducir? Par de personas más porque no había tanta disponibilidad. Qué hermosa, sí, solo me preocupa. ¿Sabes conducir? Lo averiguaremos, no hay problema. ¿Cómo que le esperaste esos peligros? Pero tengo miedo. Averiguaremos si sé conducir, no hay pedo. Tengo miedo. Hola, bueno, preciosa. Llévame a tu maravilloso auto, Karma. Muéstranos, sorpréndenos con tu dinero. ¿Qué ganas en Patreon? Ya tengo miedo. Okay, Karma. ¿Estás lista? No, pero yo tampoco. Bueno. Karma, nos acabamos de estrellar. Lo siento, ok, ¿estás lista? Entiendo. No. ¡Vamos! Karma, nos estamos yendo en el carril derecho. Es en contra. No, tranquila, es por aquí, güey, te lo aseguro. Ah, ¿estás segura que es por aquí? Sí sé. Yo pasé con 10 matemáticas. Ya. Porque estamos en el asfalto. Karma, eso es dos. Karma, acabas de atropellar una abuelita, Karma. No hay pedo, me caen mal. Yo me veo ahí. No, tranquila, estarás segura a mi lado. Estarás segura. Nos íbamos a la mierda. Lo siento, ok, no chocamos con nada, estamos bien, no hay pedo. ¡El bebé está muerto! ¡Nos vamos en reversa, pues! ¡Vamos! ¿Cómo que vamos a ir en reversa, güey? Así no es la manera de conducir. Acabas de volver a chocar un carro que vale más que mi casa, güey. ¡Ay, Dios santo! Aquí está la cafetería. Solo fue un poquito movido. La verdad. Bueno, rompí el auto que me dio la agencia, lo siento mucho. Espérate, ¿eso te lo dio Wosu? ¿Rompiste el carro de la agencia? ¡No! ¡Carro de los jefes! ¡Skarix! ¡Gracias por el host! ¡Muchísimo gusto a todos los que vienen de parte de Skarix! ¡Muchísimas gracias por la raid! ¡Bienvenido a todos los que vienen de parte de Skarix! ¡Muchísimo
gusto, soy Carmela, VTuber más gótica, más blanda, culona y también la mejor en el Mortal Kombat de todo. ¿Vos, cómo están? Ahorita mismo estamos reaccionando a uno de los videos en donde yo estoy con Raccoon en una cita muy especial en la cual obviamente yo soy Dios. Así que, pues, si se quieren quedar a ver, son más que bienvenidos, chicos, ¿vale? Ven conmigo, hermosa, te voy a traer misma. A este... Eres fantástica como mira. Eres. Entiendo. Aquí tenemos nuestra reservación. Hola, ¿qué tal? ¡Ey, hola, qué tal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenidas aquí al Café May! ¡Bienvenidas! ¡Vengan! ¡Tenemos preparadas sus mesas! ¡Siéntense! Es demasiado. ¡Muchas gracias! ¡Hola, chicas! ¡Qué buena ordenada! ¡Está atendiendo aquí! Es explotación infantil, como tiene que ser. ¡Les recomiendo mi especialidad! ¡Pero no es legal, güey! ¿Y cuál es tu especialidad? ¡Coca de piña y pozole de lavadero! ¡Tráenos lo que tú gustes! ¡Tome tu orden! Gracias. Voy a demandar este lugar por explotación. No, me explico cómo el hoyo. Ayúdenme, esclavizan. No, espérate. Raccoon, tengo que... Ayúdame, esclavizan. Tengo que ser directa. Okay. Tengo que ser muy directa contigo ahorita. Hemos pasado por muchísimas cosas juntas durante todo este año, en el año y más que hemos estado al aire y antes también. Y la verdad, siento algo fuerte contigo y siento que tú también me lo correspondes, pero a la vez ando preguntándome realmente... Espérate, quiero decirte. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué están muriéndose por ahí? ¿Me andan matando? No pasa nada. No está pasando nada, nomás estoy montando la energía. ¡Auxilio, me están matando! ¿Estás bien? ¿Estás bien seguro? Bueno, Te juro que tenía más de 3 estrellas en Google. Tenía más de 3 estrellas en Google, ya. 3 estrellas, por favor. Hacemos los mejores interviews que tenemos aquí. Sí. Voy a hacer el tatuaje aunque tú no quieras, papá. Ay, no. Puta madre, Pancho. Yo ya estoy grande. Ok. ¿Todo bien? Raccoon, sé que quizás este no es el mejor ambiente para preguntarlo. Hay muchísima gente gritando, pero realmente quería preguntarte, tú y yo, ¿qué somos? Perdón, tengo déficit de atención, perdóname. Es que el chisme de al lado. Es que Esquinita está muy bueno, güey. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué demonios? Ya, tranquilo. Hazte para allá, la verga. ¿Por qué te vas? No podemos tener una prensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Quiero echar un cable, tranquila! ¡Siempre lo mismo! ¡La verga, déjame cagar en paz! ¡Quiero ver ustedes! ¡Ah, lo siento! ¡Ey, espera! ¡Ey, ven, ándale! ¡Oiga, no han pagado! ¡Ven, ya! ¡Joven, tiene que pagar la cuenta! ¿Qué quieres? Ya, por favor, tranquilo. El restaurante más tranquilo. Vi like. 2 estrellas le voy a poner. No, si no lo ves, no es real. ¡Sálgase también! ¡Ey! ¡No, no, pinche viejo puta! Creo que es la parte fancy. ¡Ah! Este era el lugar donde estaban más de 3 estrellas. ¡Ay! No me digas que te equivocaste de sitio. Bueno, a ver, no estaba usando lentes. Quizás sí reservé en otro lugar sin querer, en el que había como 1 estrella y media en vez de 3 estrellas para arriba. O sea, ¿lo crees?
Entiendo. Está bien, no, no, no pasa nada. Nada podrá arruinar nuestra cita, aparte de unas metralletas, unas parejas con unos niños siendo explotados laboralmente. Y que te hayas confundido de este restaurante con el otro. Estaremos bien. La verdad, no tengo hambre. ¿Qué tal si paseamos y estamos bien? Bueno, Karma, yo debo irme a trabajar. Ya sabes cómo están las cosas. Está difícil la situación. Pero igual me divertí. No, sí, sí. Está bien, pues, ok. Ok, así sí, que... entiendo. Yo también me divertí mucho contigo. Espero que se repita pronto, supongo. Sabes que me encanta salir contigo. La verdad, me la paso muy bien y mi vida corre peligro. Pero está bien. ¿Sabes? El que tema a morir que no nazca. Pon tu carita así. Uh-huh. Te así. ¿Así? Ahí está, ¿ya ves? Ay, qué bonita. Dale, pues ya nos vemos, Carmita. Pues nada. Dale, sí, no, nos vemos. Nos vemos, hermoso. Ok, sí entiendo. Ok, sí entiendo. Oigan, pero hay una parte que no se vio, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Esperen, es que les juro que había otra parte. Ay, es que creo que no la tengo. ¡Ah, no, sí la tengo, chicos! ¡Sí la tengo! ¡Sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo! ¡What the fuck! ¡Sí la tengo! Falta la última parte y el por qué. ¿Por qué está en mi cookies en la miniatura? ¿Por qué estará en mi cookies en la miniatura? Bueno... ahora sabrán por qué. En mi cookies está en la miniatura. Por esto. Ahí está. Vamos a ponerle pausa por el momento, un segundo. Déjenme, lo pongo hasta por acá. Ahí va. Chidori. Aquí está, chicos. ¿Por qué sale Emi Cookies en la miniatura? Propiedades. Ta, 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 ta. Ahí, ok. Chicos, esperen. Ah, aquí está. Propiedades de audio avanzadas. Es que yo también lo quiero escuchar, chicos. Ahí sí. Vale, chido. A pesar de que la cita ha sido un desastre... todo lo que he vivido con Karma... creo que... no está para nada mal. Ha sido muy divertido. Así que pienso que estoy lista para dar el siguiente paso y reforzar esta ship de la mejor forma. ¡Al fin! Parece que no seré reemplazada. Le confesaré mis verdaderos sentimientos. ¡Ya llegó! ¡Hola, mamón! Bueno, Raccoon, fue la verdad un gusto el haber tenido todas estas citas contigo, el haber pasado tanto tiempo juntas, pero ya sabes, yo no puedo... Sí, perdón, es que yo no puedo seguir esperándote tanto tiempo y la verdad tengo una cita con Emi Cookies ahora mismo, pero nada, me alegro de haber sido, pues, creo que tu amiga o algo así. Pues nada, no, nos vamos yendo, ¿va? No, nos vemos luego. ¡Ey, hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás, hermosa? ¡Ay, bien feliz, la verdad! ¡Qué bello! ¡Ay, finalmente! Ya no te echaba de menos. Parte más triste del anime. Ahora, por eso en mi cookie salía la miniatura. ¿Qué es? Que Raccoon se tardó mucho. Raccoon se tardó demasiado en confesar los sentimientos. Ya me traía como amiga de aquí para allá. Yo tenía que seguir y avanzar con mi vida, chicos.
Eso pasó porque Raccoon fue lenta, efectivamente. Nunca me dejaba claro lo que éramos. Siempre era tipo amiga. Entonces, pues ya, uno se cansa, dude.